Saludos, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Onelio. Y gracias a nuestros fieles seguidores que siempre nos apoyan, comparten esta programación Hoy Noticias a través de las redes sociales y nos sintonizan desde Tierra Visión Canal 14 en la línea noroeste y aquí en Santiago de los Caballeros a través de Luna TV Canal 53. Quiero recordarles, señores, que usted puede obtener estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.hoynoticias.com.do. También, si usted tiene alguna duda con relación a asuntos tributarios, pues no dudes en escribirnos a nuestro WhatsApp al 849-352-5825. Ahí, cualquier duda que usted tenga relacionados a asuntos tributarios, pues le vamos a responder. No se preocupe. Señores, quiero recordarles que si usted, como persona física o como contribuyente que quiera realizar, se quiera registrar para usted como emprendedor y quiere formalizar esas negociaciones que usted realiza y necesita generar una factura con comprobante fiscal, con comprobante gubernamental, pues también ahí le podemos ayudar en esa parte para usted hacer su registro como Registro Nacional del Contribuyente y reportar esas facturas que le soliciten con comprobante fiscal, régimen especial o gubernamental. Así que ya ustedes saben, usted puede escribirnos y le vamos a ayudar con esa parte. También está la parte de que si usted quiere reportar, usted le genera un servicio al Estado, esta entidad exige que usted como persona física o como persona jurídica, usted esté registrado en proveedor del Estado. Usted tiene que ser proveedor del Estado para usted facturarle a estas entidades públicas. Pues también con eso le podemos ayudar en este registro, que es bastante importante. Por otra parte, señores, quiero que no olviden usted como persona física realizar el llenado del formulario que corresponde a usted elegir como un único agente de retención si usted es asalariado de más de una empresa. Usted recibe ingresos de dos diferentes empresas y ambas empresas pues cumple con la retención de la escala anual, que usted pasa de la escala anual y tienen que hacerle la retención del impuesto sobre la renta. Pues recuerden que usted tiene que enviar este formulario, elegir un único agente de retención, así para el año ya 2023 usted no tiene la dificultad donde se va a generar en una de las casillas de aquellos que están cogidos al régimen de simplificación tributaria un saldo positivo y se van a generar las confusiones. Aquí va a tener entonces usted que pagar más impuestos dependiendo de lo que usted reporte y usted se va a evitar este tipo de confusión. Entregue a la empresa que usted va a elegir como única agente de retención y así ya para el año 2023 usted no va a tener esta dificultad. Por otra parte, señores, la Dirección General de Impuestos Internos publicó una norma que prohíbe el pago en efectivo
por remolques de vehículos y los trámites de los notarios públicos. Pues esta norma, correspondiente a la norma 0622 y 0722, para aquellas pagos de 250 mil y hasta 1 millón en diferentes operaciones comerciales que tienen que ver con los inmuebles, los vehículos, aeronaves, embarcaciones de joyería preciosa, obras de arte y juegos de azar. Pues según la ley 155-7, que trata sobre lavado y financiamiento de terrorismo, esta institución prohibió entonces que se realicen los pagos en efectivo. Así que ya ustedes saben, para aquellas personas que realizan este tipo de actividad comercial. Bueno, amigos, con estas informaciones ya hemos llegado a la parte final de esta sección. Quisiera seguir abarcando todos los temas interesantes que tiene que tiene orientación tributaria y los asuntos económicos. Sin más que decir, sigan en sintonía con más del contenido de Unoticias. Hasta la próxima semana.